Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana quiero enseñaros a hacer figuritas con Miyuki. En concreto vamos a hacer este bonito zorro, pero bueno, las técnicas que os voy a enseñar haciendo este animal se pueden pasar a cualquier otra figura que veáis y que sea sencillita. En otro vídeo pues ya haremos cosas más complicadas, pero vamos a empezar por el principio. Os dejo este y un montón más de patrones en mi página web, así que pásate por allí y puedes elegir lo que más te guste. Bueno, lógicamente lo primero que necesitas es tener un patrón como este, en este caso pues este bonito zorrito que voy a hacer porque me encantan los zorros. Yo lo voy a cambiar los colores porque no me gusta que tenga ese triángulo marrón arriba, pero bueno, tú puedes seguir el patrón si es que te apetece más hacerlo como te indican las imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un sitio por donde empezar. A mí personalmente me gusta encontrar lugares donde no tengo que hacer saltos muy grandes de Miyuki. Por ejemplo, un salto sería este y este. Como ves, es un salto de 2 Miyukis, no es mucho, pero bueno, no me gusta. Otro salto sería este, que es muchísimo más grande. Fíjate, aquí habría que saltar muchísimas Miyukis. Dicho esto, yo empezaría, por ejemplo, por este piquito de aquí, que sería el de la orejita, que no me obliga a hacer saltos nada más que de una, que es una ampliación muy fácil, ya lo voy a enseñar. O, por ejemplo, como voy a hacer en el vídeo, empezar por el centro, hacer primero una mitad y luego ya pasarme a la otra mitad. Dicho esto, siempre tienes que mirar el patrón en la posición en la que cogen las Miyukis cuando las coses. En este caso, habría que ladearlo. Empezar la primera fila, que como te he dicho va a ser la del medio, tienes que empezar con dos Miyukis, las meterías una seguida de otra y luego meterías la aguja por la primera de abajo. Verás que al tirar del hilo, pues se te queda una encima de la otra. Vas a seguir siempre tu patrón, así que tenlo siempre a mano, ¿vale? Y vas a ir contando. Por ejemplo, ahora a mí, según mi patrón, me vendría una más. Entonces, como el hilo me viene por arriba, metería el hilo por abajo, con una agujita, la devolvería a través de la Miyuki que acabo de meter. Te lo repito, no te preocupes. Coges una nueva Miyuki, metes la aguja por el lado contrario al que te viene el hilo, se colocaría justo encima y si no, pues le das un toque y vuelves a meter la aguja por la Miyuki que acabas de meter. Vas a hacer esto hasta que completes toda la línea. Lo hacemos una vez más. Metemos la aguja por el lado contrario al que te viene el hilo con la Miyuki y después la devolvemos a través de esa misma que acabamos de meter. Como ves, te va quedando una línea y siempre siguiendo el patrón. Algo así te va a quedar cuando tengas la primera. Ahora vamos a seguir hacia uno de los lados. Siguiendo nuestro patrón, hemos hecho esta línea, estaríamos en este punto y como tenemos que pasar a la de arriba, hay una reducción. ¿Ves que se mete pues, hacia adentro ese tejido? Pues es una reducción. Para hacer esa reducción vamos a coger una sola Miyuki y mira, tienes que meter la aguja entre el hilo que va entre las dos de abajo, justo las que tienes ahí. Y tienes que devolver la aguja a través de la Miyuki que acabas de meter. Cuando tires, verás que se coloca sola. Te lo repito, coges una Miyuki, del color que le toque, metes la aguja por el hilo que va entre las dos de abajo y devuelves el hilo hacia arriba a través de la Miyuki que acabas de meter. Una vez más, metemos la aguja por ese arquito que tenemos del hilo de las dos de abajo y devolvemos la aguja hacia arriba por la Miyuki. Así vas a completar tu fila. Una a una vas a ir metiéndolas según el color que le corresponda y que te diga tu patrón. Cuando toque cambiar de color, pues no hay problema, coges una Miyuki de un color diferente y la coses exactamente igual que lo has estado haciendo hasta ahora. Ya tendrías dos filas. Devolvemos nuestra vista al patrón, hemos hecho esta y fíjate, aquí tenemos otra reducción y terminaríamos con una ampliación porque se nos sale el tejido hacia afuera. Así que como empezamos con reducción no pasaría nada, sería con una sola Miyuki, de esta manera, con el color que corresponda según el patrón. Vamos a coser el resto como lo hemos estado haciendo, uno a uno. Y cuando lleguemos al final, como tenemos que hacer una ampliación en el final, cogeremos una sola Miyuki y vas a meter la aguja justo por el punto en el que hemos metido en el de la Miyuki anterior. Es decir, en el arquito que va, el hilo que está, hace el arquito que está entre las dos últimas de la fila anterior. Devolveríamos el hilo a través de esa misma Miyuki hacia arriba y ya tendríamos esa ampliación hecha. Como ves, ese tejido no sale hacia afuera.
Esto es una ampliación de 1 al final de la línea. Y ahora un momento, yo me he quedado sin hilo, así que te voy a enseñar a rematar. ¿Vale? ¿Cómo remato? Pues mira, yo voy a ir yendo de una Miyuki a otra, haciendo pues un zig-zag durante todo el tejido, tirando muy fuerte para que no se me quede el hilo por fuera. Siempre te vas a desplazar entre la Miyuki que está al lado, arriba o abajo, pero nunca vas a hacer saltos de más de una Miyuki, porque si no se vería el hilo. Así que vas a ir de una en una, moviendo el hilo a través del tejido hasta que te quede lo suficientemente rematado o como para que tú te sientas a gusto. Esto da igual como tú lo hagas, de verdad. Simplemente ve moviéndote a través del tejido como te dé a ti la gana. Y cuando lo tengas, pues simplemente cortas. Para poner otro trozo de hilo, pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos que llegar hasta esta Miyuki que acabo de señalar, así que vamos a ir haciendo ese tic-tac de una a otra hasta llegar al sitio donde queremos empezar de nuevo, que sería la esquina que está más arriba a la derecha. Siempre tirando muy fuerte, ya te digo, para que no se te vea el hilo. Podrías incluso hacer algún nudo si te apetece, ¿vale? Aunque realmente no va a hacer falta, pero bueno, podrías hacer un nudo si tú crees que te puede quedar más seguro. Luego con las Miyuki, como son mucho más pequeñas, pues los nudos la verdad que tampoco te sirven de mucho, pero bueno, lo puedes hacer. Como ves, pues me voy moviendo de una en una hasta llevar el hilo a donde yo quiero, que sería esa esquina superior derecha. A partir de ahí voy a seguir el patrón tal cual me viene. Mira, ya estaría en este punto. Yo aquí tengo que seguir haciendo, empiezo la orejita y tengo que seguir haciendo una ampliación. Pero esta vez la ampliación es al principio. Entonces, tengo que meter dos Miyukis. En vez de una, como hemos hecho hasta ahora, meteríamos dos. Y vas a devolver el hilo hacia arriba por la Miyuki que está más hacia el centro de nuestra labor. Estas son las ampliaciones de una Miyuki al principio de la línea. ¿Vale? Las que hemos hecho antes era al final, pues estas al principio. A partir de aquí podemos seguir cosiendo como de costumbre, de una en una, cuando tengamos que reducir, reducimos y cuando tengamos que ampliar, ampliamos. Te recuerdo que en mi página web vas a tener todos los patrones y además te voy a dar también más información. Mira, cuando ya tengas toda la orejita completa y estés en este punto, lo que vamos a hacer es ir moviéndonos en el tejido hasta llegar al punto donde tenemos que seguir cosiendo. Para ello vamos a hacer un zigzag y vamos a intentar que nuestro hilo nos quede mirando hacia arriba para poder seguir continuando. Entonces, para que nos quede hacia arriba, esta vez yo me tengo que mover hacia abajo en el tejido, como te estoy indicando, para que ese hilo quede mirando en la postura en la que yo necesito para seguir continuando ese tejido hacia arriba. Una vez que ya lo tenga en el punto en el que tengo que meter el hilo, pues ya puedo seguir cosiendo como lo hemos hecho normalmente. Da igual cómo te muevas por el tejido, siempre y cuando acabes en el punto en el que te marca el patrón que tienes que poner una Miyuki. Por eso es muy importante siempre tener el patrón cerca, ir contando las Miyukis que tienes que meter y esas cosas. Y como ves, pues ya termino de coser esa parte del zorrito, pues como lo hemos hecho hasta ahora. Ya tendríamos la mitad. Ahora tengo que rematar esta parte del hilo, lo voy a rematar pues como te he enseñado antes, moviéndome a través del tejido hasta que me quede lo suficientemente rematado. Yo lo voy a llevar justo hasta el otro extremo. Cuando ya esté en el otro lado, pues lo que voy a hacer es cortar ese sobrante de hilo. Y como hicimos antes, como ya no tengo hilo, tengo que meter un hilo nuevo, entonces lo que voy a hacer va a ser, fíjate, con otro trocito más largo de hilo, empezar un poquito más abajo. Yo lo que voy a hacer, mira, en este caso es dar un par de vueltas con la Miyuki que tenga al lado para que me quede justo. Y es lo que te digo, aquí tienes que apretar bien el hilo porque fíjate, aquí se me está saliendo, entonces hay que apretar bien para que no se vea luego en la costura. Así, que se quede bien escondido. Y ahora ya simplemente, después de dar esas vueltas, voy a llevar la aguja a donde yo quiero empezar, que sería pues justo en el morrito del zorrito, la parte derecha, la que está en la parte superior del tejido. Me voy moviendo
Así, y ya tendría el hilo colocado donde yo quiero. A partir de aquí tengo que seguir el patrón y hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Voy a seguir ese patrón con los colores que me indiquen y voy a meter las miyukis que tenga que hacer. Cuando tenga que hacer ampliaciones al principio de la línea, pues meteré dos miyukis, y cuando tenga que hacer ampliaciones al final de la línea, pues tienes que meter la aguja siempre pues por donde hemos metido la anterior. Esto es practicar y practicar y practicar, y al final vas a conseguir hacerlo. Y mira, está la traducción a Miyuki del zorrito, queda un poquito más compacto porque las Miyuki son más achatadas. Y aparte del zorrito, mira, he hecho también un lobo, que ha quedado bastante bonito. Y aparte de esto, pues tengo un montón de figuras más. Todos estos patrones, recuerda, te los dejo en mi página web. Tengo esta sandía, tengo un aguacate, tengo esto que lo hice en otro vídeo, si no recuerdo. Sí, y tengo también, mira, un elefante. Si quieres ponerlo en un collar, pues con unas anillitas las puedes enganchar donde tú quieras y harías un collar, por ejemplo. Si te ha gustado el vídeo, por fin déjame un super like, te lo agradeceré muchísimo. Suscríbete si es que no estás suscrito y recuerda darle a la campanita para que te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo. Pásate por mi web para ver la información extra sobre coser Miyuki y nada, te mando un super beso y nos vemos la semana que viene.